Estamos logrando lo que ninguna administración ha logrado antes. ¿Y qué obtengo a cambio? Díganme, me someten a un proceso de destitución. Eso obtengo. Por los lunáticos radicales de la izquierda. El equipo legal de Donald Trump hace su primera jugada. Un día antes de que comience el juicio político al presidente, presentó un memorando con los argumentos que expondrá este martes. En 171 páginas señala que los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso que pesan sobre el mandatario deberían ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Esto va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar las acusaciones. Los republicanos del Senado van a tener que elegir: ¿seguirán las indicaciones de la Casa Blanca, como el líder McConnell dijo claramente, y cubrirán al presidente Trump? O, respetando la responsabilidad más sagrada prescrita por la Constitución, votarán por un juicio justo con testigos y documentos que permitan que todos los hechos salgan a la luz. McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar así la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. El martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. Britio Segovia, body América, Washington.